Señoras y señores, me llena de satisfacción inaugurar hoy, junto con el presidente de la República de Corea, este encuentro de cooperación empresarial entre España y Corea en el campo de la economía verde y digital, sectores por los que ambos países hemos apostado fuertemente como ejes fundamentales de la recuperación económica y el crecimiento sostenible. Vivimos tiempos difíciles como consecuencia de la pandemia, ustedes lo saben mejor que nadie. La crisis del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para nuestras economías y para la economía mundial. Y, sin embargo, ahora que al final de la emergencia sanitaria parece que lo vislumbramos cada vez más cerca, queremos seguir avanzando hacia la recuperación y queremos hacerlo al unísono ambos países. Corea y España comparten muchas virtudes. Una de ellas, que considero especialmente importante y me gustaría compartir con todos ustedes, es su capacidad de levantarse tras recibir duros golpes, como por ejemplo la crisis asiática de finales de los 90 del siglo pasado o la crisis que vivimos en España hace tan solo una década. En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta. Y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el Gobierno de España de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa. En unas semanas, por tanto, el 50% de la población española tendrá al menos una dosis y la hoja de ruta es clara, se está cumpliendo. La vacunación total es el puente hacia la recuperación total. Por ello debemos, tras la vacunación, señoras y señores, una vez más, estar preparados para ser capaces de transformar las dificultades en oportunidades.